Les digo, es un día supremo realmente lo que se está viviendo acá en el Cadillal. Ajá. Estas previas de lo que va a ser esta gran tercera fecha, de lo que va a ser el esquí, ¿no?, en nuestras aguas acá en Tucumán. Y ya se está instalando todo, chicos. Es sí. espectacular lo que se está viviendo. Están llegando de todo Ahí el país. Ahí están las motos, mirá. Y lo que podemos decir, claro, hay gente de San Nicolás, de Buenos Aires. Me apuntó, tengo a un productor acá. Pero bueno, vamos a ir chusmeando qué es lo que va a pasar y qué es lo que se va a vivir este fin de semana. ¿Quién era el valiente que iba a hablar acá? ¿Del equipo? ¿El jefe del equipo? Venga para acá. Estamos acá en vivo. Estamos en vivo y, por supuesto, ¿el jefe de equipo nos está dando la espalda? Ah, no, se está poniendo la remera. Está poniendo la remera. No, déjalo así, bueno, nomás. De lo que va a pasar este fin de semana. Claro, de este fin de semana, chicos, que va a estar espectacular. Pasa que están en el momento del refrigerio con el achilata. El achilatero hizo unos mangos acá. Ah, estamos bien. Pero bueno, bien. ¿De dónde son? De Buenos Aires, Pilar. Bueno, contanos, ¿cómo están viviendo esta previa, ¿no?, de lo que va a ser esta tercera fecha? Y vinimos un día antes, a lo normal, siempre venís un sábado, uh-huh. Preparando todo, viste, revisando los aparatos, carburar, porque cambia mucho el clima, uh-huh. la altura, cambia la carburación, los aparatos que son dos tiempos. Uh-huh. Así que nada, preparar todo. ¿Primera vez acá en Tucumán? Sí, la primera vez. Ajá, ¿qué te dijeron? ¿Qué? No, muy lindo. Consejos, todo. ¿Consejos que te dieron antes de venir acá? No. Todo impecable. Ajá. No, lindo. Qué sé yo, muy lindo el escenario donde va a ser la carrera. Hay que ver, bueno, cómo van a armar el circuito, pero todo muy lindo. Hablaban los chicos de jefe de equipo, ¿no? ¿Cómo integran el equipo? ¿Cómo es cuando tienen estas competencias? En realidad es un grupo de amigos y jefe de equipo es el mecánico. Ajá. Pero después, nada, es un grupo de compañeros que viene a hacer un deporte que tanto les gusta. Bien. ¿Quiénes son los pilotos? ¿A cuál apuntamos? Tenemos. A ver. Marcos. Bueno, vení, apuntás, vení. Tiene... Vení, así lo ven en la tele. Lo tenemos a Marcos, corre con un Profor. Ajá. Vení, lo tenemos a... Yo soy el más novato del grupo igual. ¿Vos sos el más novato? Sí, hace poquito. Contame, ¿desde cuándo? Y hará 3-4 meses más o menos. 4 meses. Sí, me metieron Bien. Los chicos de acá al deporte, así que... Nada, disfrutándolo y aprendiendo y haciendo un poco de experiencia, ¿no? Bien. ¿Es difícil hacer esto? Práctica. Sí, tiempo. Sí, la verdad que de abajo parece más fácil. Ajá. Cuando te subís al aparato, viste, cambia. Decís, ya no era tan fácil. Pero como te dicen ellos, es gastar nafta, ¿no? Hay que gastar, estar arriba del aparato la mayor cantidad de tiempo posible. Estos escenarios, nosotros entrenamos en laguna, rentamos un espejo de agua y entrenamos dos o tres veces por semana. Ah, bien, bueno, esto es natural, bombazo. Sí, no, hermoso, este es el mejor escenario. Es el mejor escenario, claro. Chicos, están en Tucumán, ¿qué pasa? Gracias, no, mucha suerte. Se viene este fin de semana, vení. A ver, ¿dónde vas? Vamos a terminar. ¿A dónde? Vení, Félix. ¿A dónde? Bueno, nos vamos, esperen un minutito, sí, voy a darlo todo hoy. Con vos es una sorpresa. Pasa que tengo un camarógrafo que está lento. Cuidado. No le pusieron... Renzo, mañana la competencia, mañana arranca, ¿no? Mañana arranca, Renzo, la competencia en sí. Mañana y el domingo. Mañana arranca la competencia y yo les digo, turísticamente el Cadillal está preparado, chicos. Realmente pudimos observar un gran cambio que lo venimos notando de hace un tiempo, pero se vio otro lugar, la gente toda sentada en los bares y eso también es importante. Pero bueno, acá se están preparando, estamos en vivo. Mirá lo que es la carpa. Y están haciendo el momento de la comida, vamos a hablar con los chicos. Vení, monito. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿De dónde son? ¿Quién habla? ¿Quién es el capitán? Acá. Permiso. ¿Quién es el capitán? ¿A este? Ahí vamos. Bueno, se ven empanadas, ¿no? Bien. Empanadas, sí. Bienvenido a Tucumán. ¿De dónde son? Villa Carlos Paz, Córdoba. Villa Carlos Paz. Bueno, ¿primera vez que vienen o ya participaron acá? Ya vinimos en otra ocasión, sí. Ajá. Sí. Ya gracias al gobernador de la provincia ya nos trajeron para una exhibición. Ajá. Bueno, ¿cómo se vive esto? ¿Les gusta Tucumán? ¿Es un público atractivo? ¿Es un lugar atractivo para hacer esto? Mira qué opinas vos, sin palabras. Con empanadas, claro, o sea, de la mejor manera nos han recibido. Así que muy, muy a tono, muy a gusto. Sinceramente, bueno, como en casa. Bien. ¿Hay expectativas? ¿Gana este equipo o no? Y estás hablando con la organización, en realidad. Ah, bien. Vení, vos sabés que te veo. ¿Cómo es el rol de ustedes? Sí, porque te veo que estabas organizando, ibas, venías. Bueno, ¿cómo es participar en esto? Le está interrumpiendo el último bocado. Sí, está muy bueno. Sí. Bien. Bueno, le da mucha vergüenza. Sí. Está como vergonzosa. Está comiendo. Bueno, Renzo, ellos de Carlos Paz, San Nicolás, Buenos Aires. De eso se trata este fin de semana, donde se va a vivir este gran torneo y que realmente va a ser espectacular
lo que vamos a estar viviendo, ¿no? Acá en el Cadillal, chicos. Estás caminando por las boyas, ¿eh? Esas son las boyas que estarán caminando seguramente por las boyas. En el espejo. Vengan para acá, chicas. Ajá. Bien, porque también a están ver. Las chicas, que también están muy lindas y también ya están preparadas. ¿Pero de dónde son? De Córdoba. De Córdoba. ¿Primera vez que están acá en Tucumán? No, segunda vez. Vinimos a una demostración antes de jet ski y ahora vinimos a poner en marcha la carrera. Bien. Ah, muy bien. Bueno, mirá, me regalaron la chilata. La chilata. Contanos, el público, ¿qué tal? ¿Qué tal se porta el público de Tucumán? Espectacular, la sí, verdad. Gusta, sí, ¿no? Les gusta. Cuando vinimos a fines de noviembre a hacer una demo, mucha gente súper entusiasmada. Un acompañamiento muy pocas veces visto, así que felices. Con la bikini puesta ya. Sí, por supuesto. Ya está lista. Bueno, estamos disfrutando los últimos calores del verano. Sí, a full, muy fuerte los calores, pero bueno. Te he visto como que ibas y venías. ¿Vos organizás el lunch, la comida del mediodía? Un poco todo organizamos acá. Un poco más estamos organizando. Un poquito más. ¿Usando cerebro? Es que esta es la tercera fecha del campeonato argentino, así que bueno. ¿Cómo tocó la otra fecha? La otra fecha en Córdoba, Renzo. En los Lagos Nuestros. Ajá. Así que, bueno, ahora haciendo un poco más de movida acá en Tucumán. Sí. Renzo, pregúntale a las chicas los horarios para que la gente mañana se acerque al Cadillal. Eso. Los horarios para que mañana se acerquen. Bueno, mañana empieza la clasificación a partir de las 2 de la tarde, que es una sola manga entre los jet ski y las motos de agua. Y después el domingo es propiamente la carrera en sí, que son dos carreras por cada competidor que hay, digamos, por cada categoría. Y eso empieza el domingo a partir de las 10 de la mañana. Bien, ahí va a ser como la final, ¿verdad? El domingo. Claro, claro, exactamente. Ahí ya tiene el retorno. Perfecto. Félix. Ahí tienen retorno las chicas. Ahí estamos. Preguntarle. Bueno, nada, simplemente saludarlas. Hola, Félix, y ¿cómo están, chicas? ¿Qué tal? Bienvenidas. Y bueno, simplemente desearles lo mejor. Va a ser un evento donde la gente va a poder acudir, va a poder presenciar las motos de agua, los jets de esquí y las destrezas de los pilotos, ¿no? Para un espectáculo que no se ve muy seguido acá en Tucumán. Totalmente. La verdad es que hemos traído muy buenos pilotos internacionales, de nivel internacional, que corren en el Mundial en Havasu, en Estados Unidos. Un espectáculo, ya van a ver, tenemos muchos pilotos, alrededor de 50 pilotos, varios corren en distintas categorías, así que van a estar muy nutridas las chicas las también, es mixto. Buenas tardes, Félix. ¿Cómo? Sí, es mixta la competencia, sí, y chicas también. Somos pocas las mujeres que corremos. ¿Ah? Sí, somos dos nada más las mujeres que corremos en esta oportunidad. No, así bien. Que es una chica que viene de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, y yo de Córdoba capital. Los demás son todos competidores hombres. Bueno, que sea con suerte mañana, ¿eh? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos en esta ciudad tan hermosa. Así que esperemos dar un buen espectáculo, un buen show para toda la gente. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, viste, ella como... y la otra nada, vino a tomar sol, mirá. ¿Qué me... No. Soy la que organiza todo esto. Bueno. Ella corre y Franco Bacari también... Van a ver que yo soy la que llevo adelante prácticamente todo el evento ahí. Así ellos pueden correr y después también apoyan en el evento. Exactamente. Bueno, chicos, listo. Se vive un día espectacular y se va a vivir un fin de semana lindo, así que nada, disfrutar el turismo, que de eso trata, ¿no? El turismo también, disfrutar, esto es parte del turismo y parte de lo que ofrece el turismo tucumano, que está buenísimo. Dale, dale, Renzo, se te derrite la chilata, sí. Así que sí. Chao, hasta luego. Chao, Renzo, gracias. Hasta luego, que tengan buen fin de semana, chicos, gracias.